Bueno, pues aquí con la tercera y última parte de la modificación a las pedaleras GT. Aquí tenemos ya la GT10 ya lista. Ya soldé, ya comprobé y tuve que hacer unas pruebas y tuve que cambiar los cables soldados a estas patitas que ven de este lado. El rojo para acá y igual en los dos switches. No, nada más estaban volteados, ¿no? Los switches, como no tienen ningún número. Ahora sí que es cuestión de estar haciendo pruebas y pues soldar con mucho cuidado para no calentar de más el switch o el circuito, si están soldando un circuito. Entonces, pues mira, les voy a enseñar. Vamos a llevar la pedalera, el estuche. Conectamos a la luz. Vamos a prenderla. Ahí está. Entonces nos vamos a meter al sistema. Creo que con el brillo de la pantalla no se alcanza a ver, pero nos metemos al sistema a ver si se alcanza a notar de ahí. Nos metemos a donde dice control. Buscamos en la pestaña 7 y 8. Son las funciones de los switches. Entonces ya me quedó aquí el número 3. Este es el control 3, que dice aquí que va a funcionar según el sistema. Por ejemplo, lo estoy asignando al preamp y que sea la manera de actuar, dice moment, y el otro es toggle, que no sé cómo se pronuncia en inglés, toggle, algo así, pero vamos a dejarlo en moment para que sea una sola vez. Entonces ya presiono el switch y si se fijan se prende y se apaga mi preamp. Ahí está, y lo mismo para el otro, lo tengo asignado con el overdrive. Entonces, bueno, pues ahí queda pendiente, ¿no? Configurar bien. De hecho, esta pedalera para mí es nueva y tengo que empezar a configurar todo lo que son los sonidos. Entonces ahorita pues no les puedo poner muy bien ejemplos, pero tengo aquí preparada para enseñarles, aprovechando el video, y a ver si me da tiempo antes de los minutos que te permite el YouTube, con la GT8, igual que tiene la modificación de los dos controles. Entonces yo lo que estoy haciendo aquí, por ejemplo, si se acuerdan, en mi video de la GT6 utilizaba los pedalitos externo con el módulo este de send y return. Pues ahora lo que hice fue pues dejar de usarlos y utilizar la distorsión de aquí. De hecho, no es la distorsión. Bueno, les voy a enseñar. Aquí tengo el modo manual. Si entro con el de control, tengo el modo manual. Entonces aquí tengo un ecualizador que me hace de hecho el ecualizador está flat, solamente sube 5 decibeles, me parece, para cuando viene mi solo. Le subo aquí. En el siguiente dejé un overdrive, que está muy bueno ese overdrive, es el booster. Entonces como overdrive funciona bastante bien. Aquí pues igual el delay. En este estoy intercambiando el chorus para acá, y aquí estoy utilizando el efecto 2 para armonizador, y todo lo que ya les enseñé con la GT6 lo mismo estoy realizando aquí. Y lo que les quiero enseñar es este switch, el de control, que en este caso es control 1, subcontrol 1 y 2 se llama. El subcontrol 1 lo que me está haciendo es encender el preamp del canal A, me lo pasa al canal B, ¿no? Miren, ahí me lo cambió. Pero si se fijan, también enciende el ecualizador. Entonces prende el canal y prende el ecualizador.
al mismo tiempo. Eso lo logré en aquí, en donde asignas el pedal de control. Dice función, ¿dónde era? Es en donde dice variable, ok, donde dice variable la tienes para asignar 8 diferentes cosas. Entonces dice, por ejemplo, el target de mi assign 1, assign, o como se pronuncie, es el channel select, y dice mínimo A, máximo B, y es el subcontrol 1, que es el que estoy usando en modo normal, para que, porque el otro es el toggle, que no es como se pronuncia. Ahí por ahí, si me quieren dejar comentarios de cómo se pronuncia, para aprender algo, ¿no? Y por ejemplo, el assign 2 es el ecualizador on y off, y está igual al subcontrol 1, o sea, los dos los asigné al mismo pedal, entonces me lo va a prender al mismo tiempo, igual, normal y todo. Esto es porque si yo utilizo la pedalera como cualquier mortal, con las distorsiones de la pedalera o los canales, el canal B, que es el canal, o sea, puedes utilizar el canal A como limpia y el canal B como distorsión, ¿no? Como si tuviera tu amplificador, como si tuviera tu amplificador con un foot switch. Entonces, si yo lo utilizara así, sonaría pues muy mal, sonaría pues a mosquito. Luego ven, luego me ha tocado ver bandas donde traen guitarristas que pues traen sus pedalerotas así muy ostentosas, el GT10, el GT8, pero pues en realidad, incluso hasta, o sea, las usan con sus amplificadores, el Jazz Chorus o amplificadores Marshall, pero a la hora de que ponen la distorsión, pues suena, sigue sonando mosquito, ¿no? Sigue sonando chafa. Entonces yo lo que hice fue comparar exactamente la distorsión, por ejemplo, del Metal Zone o del, ¿cuál es el otro que me gusta? El Jackhammer o el Overdrive Distortion de voz, por poner un ejemplo más comunes. Y con el ecualizador, por ejemplo, ecualizador, pues ahora sí que paramétricamente igualar pues lo más posible el sonido de esos pedalitos, ¿no? Dentro de lo que cabe. Si se fijan, ahí la ecualización en el grave tiene 0, pero el low mid lo puse en 100 Hz y le subí 8, que es lo gordito. En 100 Hz es lo gordito, por ejemplo, de la distorsión del Metal Zone, es esa patada que te hace que te retumbe el grave en tus bocinas, ¿no? Es ese gravecito. Por ejemplo, si han escuchado el disco de Unjustice for All de Metallica, que es uno de mis discos favoritos, si le suben un poquito a su volumen, hasta les distorsiona sus bocinas por ese grave que tienen, pues es esa frecuencia, a 100 Hz, ese grave que tienen las distorsiones. Si se fijan, el low mid, estaba en un error, es 100 Hz es la frecuencia, el Q es qué tanto quiero que se abra el pico del ecualizador, o sea, qué tanto quiero que afecte a mis frecuencias que están alrededor de 100 Hz. Entonces lo tengo en 8, o sea, realmente el máximo es 16 y el mínimo es 0.5, entonces realmente tengo un pico, o sea, quiero que específicamente, casi específicamente, esa frecuencia me realce nada más. Y la tengo en más 17, imagínense qué tanto le hacía falta a la distorsión del preamp, ese del preamp canal B, qué tanto le hacía falta el grave como para que yo decidiera meterle tanto, o sea, como 17. La frecuencia de medios está en 1 Hz, igual tengo un Q que sí es bastante amplio, es 0.5, entonces me afecta todo el rango de medio. Y también tengo en más 10 decibeles, o sea, también ocupaba un buen de medios, que es lo que le hace falta a las distorsiones de las pedaleras, que por eso suenan a mosquito, porque no tienen casi medios, y pues suena el agudo, y suena el grave también en otra frecuencia, y pues es lo que hacía falta, ¿no?, para igualar. Igual en el high tengo menos 8, imagínense, para quitarle un poquito de mosco, ¿no? High cut en 11, high cut es en 11 kilohertz, o sea que de ahí para arriba no me sirven esas frecuencias tan agudas, pues porque me hace sonar a mosquito, ¿no? Y ya en un nivel de más 3 para
pues no me acuerdo, pero pues eso ya es cuestión de volúmenes, ¿no? Y acá en el preamp, por ejemplo, bueno, cuando está en el canal B, vamos a poner el canal B, es el power tipo power stack, ganancia 100. En los graves los tengo a ceros, precisamente para después compensarlos con los graves que puse allá. Los medios en 30. Nada de agudos, nada de presencia. Nivel 66, eso es de volumen, eso ya ustedes lo comparan. La ganancia mediana. Y bueno, pues el solo. El solo, bueno, pues eso luego se los explico. O se los explico rápido, yo lo tengo asignado en este pedal. Cuando lo pico, se prende mi canal de solo. Nada más que ahorita les enseño. Ya, pues estos son de las bocinas, el micrófono, bla, bla. Pero que, para que vean cómo compensé lo del preamp, la ecualización, o sea, cómo se puede mejorar bastante combinada con un ecualizador a la hora de yo hacer esto. Y eso es imposible hacerlo con el pedal de control, por ejemplo. No puedes asignar dos al mismo tiempo. Y así es como... como estoy pues igualando varias distorsiones para dejar de usar mis carritos, los pedales individuales, ¿no? De distorsión. Igual este lo utilizo haciendo que ¿cómo se llama? Que se prenda el módulo de distorsión. Tengo un overdrive aquí. Entonces lo que hace es que se prende, pero lo cambia al mismo tiempo, lo cambia por otro de acá. Miren. Por ejemplo, ahí está el overdrive. Entonces voy a cliquear acá, a activar el botón, y me lo cambia a un Custom 1. Custom 1. Pero también se prende mi FX2. Ah, no, perdón, mi FX1. Y al FX1, si se dan cuenta, tengo un subecualizador. Y hago exactamente lo mismo. Ecualizo, muevo frecuencias. Generalmente le quito los agudos, le aumento medios, le aumento graves o modifico los graves. Y eso me crea otro tipo de distorsión, y pues que suenan bastante decentes. Si quieren les voy a hacer una demostración, aunque sea con una mano, porque aquí estoy conectado al amplificador. Un poco, vamos a ponerle en el out. Ahí lo tenía en lines porque luego lo utilizo para ir a tocar en vivo sin amplificador, pero vamos a seleccionar el modo de combo. Ah, perdón, combo, ahí está. Y ahora sí, vamos a pisar este. Pues aquí para un poquito. Por ejemplo, les voy a enseñar cómo sonaría este mismo preamp sin el ecualizador. Vamos a cambiarlo ahí manual y check, escuchen. Suena pues bastante decente, pero pues como que sí, ¿no? Algo le hace falta a la hora de prender el ecualizador. No lo había aprendido, nada más lo había seleccionado. Me da un sonido más real, más como más con más presencia, pues en esas frecuencias medias. Escuchen otra vez. Sin el ecualizador. Ahí está apagado. Y ahora con el ecualizador.
Bueno, pues esa es la muestra de lo que ando haciendo con estas modificaciones. Y pues espero que les ayude. Ahí después les hago la reseña de cómo quedaron mis efectos en la GT10, ¿sale? Dejen sus comentarios.